Comercial. Vamos de inmediato con María Fernanda Martínez. Ha finalizado una importante reunión entre las autoridades de la CID y también de COVI Honduras, justamente para poder determinar, ¿hay aumento o no hay aumento al peaje? Escuchamos a esta hora. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Disculpa por la demora, ¿verdad? Ha sido largas negociaciones, pero ya llegamos a buen puerto. Este es un informe especial. Ahí hay un parlante donde puedes poner la... Sí. Por favor, compañero, podemos hacer uso del parlante para que continúe el ministro. Gracias. Bueno. Bueno. Respeto, por favor. Buenas tardes. De nuevo, hablamos específicamente sobre este tema como punto único, el tema de la revisión del proyecto de concesión de la CA5, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ese proyecto tiene como uno de sus puntos, fue firmado en el año 2012, para hacer un poco de refrescación de memoria, en el 2012 se firmó a través de Coalianza, refrendado en el Congreso Nacional, y así sucesivamente se le hicieron varias reformas, adendums, ¿verdad? Tanto de PCM, decretos ejecutivos, decretos legislativos, entre otros. Estoy en la capacidad de poderle informar al pueblo hondureño que como principal objetivo de estas pláticas llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes, entre Concesionaria Vial de Honduras y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, entre el concesionario y el concedente, específicamente con el tema de las tarifas de los peajes. Y comunicarle a través de los medios de comunicación al pueblo hondureño que no va a haber incremento al peaje para los años 2024 y 2025, así como no los hubo durante los últimos 2 años, ¿verdad? Y asimismo poder comunicar que se instaló, ¿verdad?, una mesa de trabajo que tiene como finalidad tomar todas las decisiones responsables encaminadas a los mejores intereses de la población hondureña. Son distintos puntos que se tocaron, ¿verdad? Este es el mandato que nos dio la señora presidenta Xiomara Castro, ¿verdad? Se firmó un acuerdo que está siendo refrendado en estos momentos, al cual se le está dando el último dictamen legal, por así decirlo. Ha sido por lo menos unas 72 horas de mesa de diálogo, y eso es lo que nosotros podemos comunicar. Creo que ustedes ya vieron con los distintos medios, ¿verdad?, sobre todo las últimas horas, esta comunicación. Así que si tienen alguna consulta, estamos en la capacidad de responder las mismas. No sé si cómo lo manejamos, ¿verdad? Okay. Este es un informe especial. Bueno, eso es. Bueno, mire, ahorita no hay aumento. No existe el aumento, ¿verdad? Ni tanto para este año ni para el otro. Eso fue lo que nosotros entablamos en la mesa de diálogo. Y posteriormente vamos a dar la comunicación de cómo va a ser ese cómo se va a realizar esas acciones en base a un contrato que venía desde el año 2012, ¿verdad? Hay que comunicar eso y la revisión del mismo contrato de concesión que se les está revisando de pe a pa, por así decirlo. Así que igual ya lo vamos a comunicar. Muchísimas gracias a ustedes. Sí,